Saludos amigos, en el día de hoy estamos en el área de la carretera 111, kilómetro 30, área de San Sebastián. Esta residencia está en el tope de una loma, techos altos, poco de señales de filtraciones, los gabinetes ameritan ser reemplazados, tienen polilla, tienen comején, la estructura es concreto, es cemento, tiene las losas. Es una propiedad que debe de tener aproximadamente quizás 40 a 50 años de construida. Se ve en buen estado. La parte estructural, se hace la salvedad que esta propiedad amerita reparaciones y son o serán por cuenta de los compradores. ¿Por qué? Porque en este caso en particular, el que compra asume toda la responsabilidad de comprarla tal y como se encuentra, con sus defectos y sus virtudes. Esta habitación tiene un área de ventanas que da para otra área cerrada. Esto viene siendo una obsolescencia funcional. Si usted compra la propiedad, asume toda la responsabilidad de esta reparación en caso de ser necesario por su banco hipotecario. Regresando al pasillo, tenemos aquí otra habitación que viene siendo la segunda. Esta habitación tiene unas marcas de bañetado cerca del techo, en la lámpara, que hay que reemplazar o arreglar. Tiene unas marquitas de humedad en el closet arriba. Recuerden que Eddie Nieves es corredor de bienes raíces, es realtor. Solamente mencionamos lo que observamos, pero no somos contratistas, no somos ingenieros, ni tampoco tenemos la licencia de hacer cotizaciones de contratista. Yo observo y menciono lo que veo. Este es el pasillo. Aquí hay una área de baño que está un poquito oscura porque no tiene ventana, no tiene luz, pero tiene un área de bañera. Tiene un bidet, un inodoro, un lavamanos. Luego en la foto lo van a ver. Hay una mancha de humedad en el techo. Y aquí hay una caja de ventilador. Esto quizás prende y saca un extractor hacia arriba. Regresando al pasillo, caminamos otro espacio y aquí está la tercera habitación. La distribución de esta propiedad es peculiar, es custom made, no es muy común, pero tenemos esta habitación bastante amplia, cómoda, que también tiene su área de baño. Y este baño está también cómodo, espacioso. La estructura en overall tiene tres habitaciones, tiene dos baños, sala, comedor, cocina. Tiene su rampa afuera de estacionamiento. Y en los bajos de la casa hay un espacio también para guardar autos. Estamos solamente viendo el área interior. Y ya mismo continuamos con este video para que puedan ver cómo es el área exterior. Recuerden que si a ustedes les gustan nuestros videos, se suscribe a nuestro canal, quiere comprar un terreno, una finca, un apartamento, usted quiere comprar una casa de inversión, recuerde que Eddie Nieves debe de llamar 787-307-6673. Seguimos por aquí caminando. Tenemos aquí el área del pasillo. Ya mismo cae la lluvia. Estamos en época de lluvia aquí en San Sebastián del Pepino, al lado de Juncal Screens. Este es el área de Juncal. Aquí vemos el vecino, tiene una compañía de ventanas, de aluminio. Estamos haciendo este video sin editar para que usted tenga una idea de las condiciones actuales antes que usted tome un avión y venga a Puerto Rico, antes que tome un auto y venga de otro pueblo. Queremos que vea todo primero en video, se suscriba a nuestro canal, le dé like y así reciba notificaciones de todas las propiedades que vamos consiguiendo poco a poco para la venta en diferentes pueblos. Este es el área de la rampa, la parte de abajo. Y aquí vemos que hay cemento. Hay piedra, se ve un área de almacenaje, lo que le llaman storage. La parte de aquí, vemos presencia, hay que pintar. Este
Esto tiene su pluma de agua, tiene su área de estacionar el vehículo pequeño, quizás pueda hacer una rampita al lado. Y vemos aquí unas conexiones de plomería. Seguimos por aquí caminando. Vemos los atributos de los bajos de la propiedad. 787-307-6673. Envíe un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, puede darnos la llamadita. Con mucho gusto se puede comunicar con Eddie Nieves o alguno de nuestros asociados. Pertenecemos a la organización de Realtors de Puerto Rico. Estamos registrados en el sistema múltiple, donde colocamos las propiedades a la venta a través de una base de datos de Multipolicy Service. Si a usted le gusta cómo trabajamos y quiere vender su propiedad a través de nuestro servicio, de una llamada, con mucho gusto nos podemos reunir, hacemos una cita. 787-307-6673. Mi nombre es Eddie Nieves y estamos para servirle en el día de hoy haciendo un video en el pueblo de San Sebastián. Muchas gracias.